Estamos en la terminal bimodal de buses. Aquí se está procediendo a la fumigación de los diferentes buses que están llegando desde el interior y desde el exterior de nuestro país. Hay preocupación por lo que está pasando en el Brasil, por lo que pasa también en el Paraguay con relación al dengue, a esta enfermedad, por lo que la alcaldía, a través de su Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana, está fumigando a los buses que están llegando desde otros puntos de nuestro territorio y también desde el continente, porque estamos hablando de que en el Brasil hay más de 1 millón de personas perjudicadas con esta enfermedad que es mortal. Y bueno, hay cifras alarmantes por lo que está pasando también en el Paraguay. En este caso se está procediendo también a la fumigación de esta flota que pertenece a la empresa Tigre Punata, que está llegando desde el Brasil. Ahí está, se está trabajando, decíamos. Y bueno, son más de 14 ya los buses que han sido fumigados en el transcurso de la mañana. Es un trabajo que se lo va a realizar durante todos estos días, mientras dure la alerta que se ha decretado en nuestra ciudad por los casos que se están presentando. ¿Hay predisposición por parte de los pasajeros o quizás algunos se molestan, se resisten? Se espera, Beatriz, de que ellos bajen del bus, que bajen sus equipajes y después se procede a la fumigación, se fumiga y se cierra la puerta para que puedan ellos ya realizar sus actividades normalmente. Bien, es lo que está ocurriendo en la terminal bimodal. Hay alerta en países que quedan limítrofes con Bolivia, como Argentina y Brasil, donde se han detectado varios casos de dengue. Por esta razón, que el municipio ha tomado la determinación de fumigar los buses que están llegando del exterior y también del interior. Gracias, Brian. Buen día.